Hey, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están en este día? Espero que estén muy bien. Miren, el día de hoy venimos a darle un recorrido, una buena búsqueda de esta área, aquí a la ruta, a ver qué nos encontramos. Ojalá y encontremos muchas cosas. Venimos a la búsqueda de tesoros. Acompáñenme, amigos, deséenme mucha suerte y ojalá y esta vez encontremos buenas cosas. Vámonos a darle. Por acá de este lado se va a poner bueno. Ajá, y vámonos. Bueno, amigos, aquí ya está lo primero. Aquí ya hemos encontrado algo interesante. Creo que este sí tiene. No creo. Creo que está... A ver. Está vacío, solo es el estuchito. Este plastiquito es el que andaba busque y busque. Este es el de la máquina, el que la vez pasada me llevé una máquina y no había encontrado el plastiquito, pero ya lo encontramos. Este también me lo voy a llevar. Este sí es un termo para el agua. Estas son las llantas de una hielera, pero la hielera no está la hielera. Pero basurilla. Este sí me lo llevo. Y este es el plástico de una máquina que me llevé. Ya lo tengo. Hombre, tanto tiempo que la anduve esperando esa. Bueno, vamos a darle. Que esto nos está esperando algo bueno. Adelante. A ver qué es lo que estamos viendo aquí, miren. Esto es algo bonito. Miren nada más. ¿Qué es esto? Es un espejito. ¿Y qué creen? Que ahí adelante está un motorcito para una lancha. Este está bien bonito. Este está súper bonito. Le ha de hacer falta nada más lo que es las pilas. Sí, miren, le falta pila. Le falta batería nomás y la tapita, pero como quiera ese, así funciona. Está muy bonito, muy muy bonito. Vamos a llevarlo. Llevamos una cosa más. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante y bonito. Esto es lo que les decía. Esta es una lancha. Descompuso. No, ya la correa está muy descompuesta. Vámonos. Pues miren, uno que tiene ojos de águila alcanza a mirar hasta allá. Miren que estoy viendo un mueble bien bonito y una máquina de cortar pasto. ¡Ah! Y ahora sí, esto está muy bueno. Miren nada más que está aquí, ¿ya vieron? Chulada. Aquí sí nos rayamos. Miren. Wow. Vamos a levantarlo. Ese sí me lo llevo. Ay, así estás bien, Emilio. Parquéate. Vamos a levantarlo. Vean esta chulada. Esta sí. No, hombre, esa maquinita está bien. Se ve que sí va a jalar. Y el mueblecito está bien chulo, miren. Miren nada más. Es de pura madera. Este es resistente, es de pura madera. Bueno, vamos a bajar esto. Este no me lo va a llevar. Se ve en un detallito chiquito, se ve que se le cayó ese, pero
Ahí pasa. Bueno, vamos a levantar este primero. Y luego echamos este. La maquinita, ¿vale? Unos pequeños detallitos que le estoy mirando, miren, como aquí también ya está estrelladillo, miren, pues se puede pegar con resistor. El termo lo voy a meter adentro y el reloj también. Voy a llevar de ladito mientras, porque si lo paro se va a ir saliendo los cajones. Entonces de un lado voy a poner este y del otro lado voy a poner la máquina. Miren qué chulada de máquina. Carburador malo. A ver si tenemos algún carburador allá. Pero este nomás se limpia. Hacer falta las rondanitas, no vienen aquí las rondanitas, las que van aquí, y el filtro lo tuvieron que haber tirado. No están aquí tirados, no se ve nada, no se ve nada. Bueno, vamos a revisar. Ahí se va. Chulada. Listo, mis amigos. Vamos a continuar. Esto está bueno. Aquí miren, está un asadorcito. Son de gas. Pero a veces ya están. Este lo que tiene nomás que está sucio. Está dañado, miren, este ya se cayó. Miren, ya se cayó. No, ya no, no aguanta. Vámonos. Aquí nos hemos encontrado otra caja fuerte. Como, oh, es que no subí el video, pero una vez me encontré una caja fuerte que estaba abierta, pero no pude arreglarla. Y aquí está otra caja fuerte. Como que están muy de promoción, a lo mejor, tal vez, y las están cambiando. Pero esta. Es una hielera. Y aquí es caja fuerte, no sé qué hacer. Safety. Sí, es una caja fuerte, pero no tiene la llave, amigos. No va a servir de nada llevármela si no tiene la llave. Oh my goodness. No llave. Que si tuviera la llave, no, hombre, me hago de una caja fuerte. Vamos. Pues lo bueno es que el día de hoy sí se compuso el día. Está muy bonito. La verdad,
Estos días ha estado lloviendo mucho. Toda una semana ha estado lloviendo. Pero el día de hoy está perfecto para darle una buena búsqueda. Así que vámonos de este lado a ver qué encontramos. Acompáñenme y sigan viendo, porque esto se va a poner bueno todavía. A ver, démosle de este lado. ¿Qué más hay? Nada. Pues así está el día de hoy, dándole vueltas. Vamos a encontrar, no se desesperen y vámonos a ver qué sale. Miren, aquí nos hemos encontrado una aspiradora de estas, de las meras, que viene siendo una Dyson. Miren, esta es la marca Dyson. Y se mira que está completita. Bien completita. Hay que echarle una desempolvada y una limpiadita bien los filtros. Salen buenas estas. Muy buenas. Duran mucho tiempo. Así que nos las llevamos. Listo. Creo que ya no hemos visto más. Ya dimos el recorrido completo y pues creo que hasta aquí vamos a llegar. No está viendo. Andan todos de vacaciones. Todos andan de vacaciones. Menos yo. Pero bueno, vamos a acabar de darle la ruta y pues nos vamos a la casa. Vamos a ver si encontramos algo todavía adelante. Amigos, pues ya estoy grabando ahorita de noche, se me hizo tarde, fui a trabajar y ya regresé. Miren, este es el plastiquito que encontré y esta es la máquina que habíamos encontrado hace tiempo, que le hacía falta su... Pues miren, después de unos, yo creo un mes o dos meses que no había ido a la búsqueda, volvieron a sacar el plastiquito, miren, pero hasta suerte tuve. Pero miren, ya, ahí de ahí es. Creo que no estaba grabando bien, pero de ahí, miren, de ahí es ese plastiquito. Y pues ya la vamos armando. Qué buena suerte. Bueno, mis amigos, pues la verdad es que se me hizo tarde, ya es de noche. Y pues hasta aquí llegamos con este video. Cuídense mucho y nos vemos para el próximo. Bye, 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 bye.